No hay caso. Ya lo voy a escuchar el culo. Viene haciendo footing. Viene a estar en estado. ¿Qué te robaste, Muñoz? ¿Qué? ¿Qué te robaste, Muñoz? El pan y los bizcochos. Ah, listo. ¿Pero el sol? ¿Allá? ¿Qué más? Estoy rozando algo, che. Una rama. ¿Es pescado? No sé, sí. Bueno, pues. Sí, sí. Asustes. Ahí sale. Esposito Hernán. ¿Viene? Sí. Sí, estoy rozando algo. ¿Sí? Sí. Ahí me levanta esa. Más guapo, más grande, debe ser. Y con más boludón que el otro picó más franco. Cargado el reel y se me traba donde entra el nudo. Ahí lo levanto nomás. No me quiero pegar nada. Eso, ahí, déjala caer ahí. Aflojale, aflojale todo, yo te digo. Ahí nomás. Nunca lo afilaste, ese pechito vino así afilado, ¿no? No, pero lo afilaste. ¿Este qué? Son muy buenos. ¿Viste toque? ¿Eh? ¿Para tardar? No, pues sí. Un poquito de
Esta vez no me iba a cagar. Uy, che, se quedó ahí. Otra vez se te engancha abajo, es raro porque... No se enganchó. No, está peleando. Está peleando. Se quedó ahí, digo. Se esfuerza. Sí. Bueno, yo, para, baja un cachito, dale. Uy, me lleva todo. Grande, ¿no? O capaz que vino como el mío el otro día, ¿te acordás que vino de la aleta? No, digo, esta es una aflojada demasiado grande, no me va a cagar. Recogí un montón y clavé igual. Claro. Las otras eran aflojadas más chiquitas. Claro, tenía la comida en la boca. Aflojadita, dos tironcitos y nada, y no me daba para cañar. Entonces se iba. Pero esta fue una aflojada grande, grande, entonces recogí un montón, recogí como 2 metros y cañé. Estaba ahí. No, ay. Y despacito, que se vaya a apurar. Me llevó más de lo que recogí esta hora. Encima cuando se da cuenta que... Se está llevando arriba. Se enoja y... Es grande. Y saca. Ah, les pasa que le tengo un poco más de respeto por el 30 y... Claro. No, pero ese 30 tiene que aguantar. El reel tampoco es un malacate como el... No, no. Con el 6500... Está para señorita, ¿qué quiere? No, con el 5500 el otro día los traía dando sí, vuelta. ¿Sabes qué? Capaz que está del lomo. Puede ser, ¿eh? Porque la forma... No, por ahí es grande, loco. No, sí, puede ser, pero... Pero es muy probable que esté robado porque... Al hacer la aflojada por ahí cuando lo enganchaste de cualquier lado. Exacto. Porque es rara la forma de... Sí, no siento buenos cabezazos. Si está robado, sale allá. Sale para el costado. Sale para arriba. Ah, bueno. El nylon te queda más recto. Gira un poquito así se ve el pescado cuando lo levantamos. Pues. O agarrá tu. Así como para ahora cuando lo levantes el pescado. No, está robado. No, está robado, vino a flojo. Es un bagre grande. Sí. No tengo color. Es más grande, Es grande, sí. Es como 5 kilos. Guarda el camalote, Gustavo, guarda el camalote. Ahora vemos cuánto tiene este amiguito. Es más grande. Sí. Es grande, es lindo ese chico.
Yo vengo a filmar como me acuerdo con Marcelo, pero después de un día quiero picar. Te entiendo, a mí ya me pasó 7 veces por lo menos. Ustedes por lo menos les pasó, a mí ni siquiera me tocaron la línea. 7 piques ya erré, segurísimo. 7, 8. A mí no me tocó. O sea, ni siquiera la emoción de una llevadita, viste, que quedó ahí, ¿no? Raro, raro que no haya tenido ni un pique. Hay algo que está funcionando. Acá nomás no tuve, hasta ahora. Yo siempre le echo la culpa a algo del equipo, para mí es la caña de mierda. Por algo nunca le di tan mucha pelota. ¿No trajiste otras? Sí, traje una temple. 5. Y... sí, la podría poner. No, el tema es si no te sentís cómodo. Se anima. No, saltaste, no por el agua, ¿lo viste? Terrible. Como un delfín saltó. Ahí pique, pique, vay. Dale, de una, de recoger. Al revés, volatiste. Estoy con la otra. Es que está clavado el que saltó, ¿entendés? Porque lo vi saltar como un delfín. Ah, está, dale, clávalo de nuevo, por favor. ¿Sabés qué? Era el que saltó, che. Era el que saltó. Sí, despacito. Ajustale un cachito a la estrella, permítame. No, la estrella arriba, con la estrella. Ay, Dios, cómo está. Bueno. Está saltando más. El que saltó era el que está clavado. Porque vino para acá. ¿Cómo va a saltar con el lobo? ¡Saltó! Sí, te... lo vi, pero no es ese. Para mí es el pescado. Sí, ¿cómo que no? Tiene fuerza. Se fue porque ya no está. No, ¿nunca viste una lisa saltar con el plomo de 80 gramos? Pero no, claro. ¿Dónde fue? Para mí se me fue porque no lo siento. Pero hoy hacía fuerza. Si estaba viniendo para acá, está. Sí. No, no va a salir así, tenés que agarrarlo. Seguí, que no, y lo va pasando. Seguí, porque si está el pescado. Para mí está. Pasame un poco de todo. Sí, que está, que no va a estar, mira. ¡Está bien! ¡Pachuza, que sobre! ¡Arriba, Trea! Guarda los pies, guarda la chuza. Bájalo ahí. Con todos los bloopers que te mandaste. ¿De quién es esa caña? Es un regalo de Marcelito. Regalo de Marcelo. Gracias, Marcelo. Ya sacó un pescado esta caña. El ancla del plata está presente en el. Como es en. Nada, qué sé yo, no sé. Allá, primero la caña. Esa también está presente. También, ahí está. Néstor Gallego, Ernesto Villa. Sí. Esta es herencia de Ernesto Villa. Lavando. Sí, acá tomo todo. ¿Tiene dedicatoria este, Fernando? Por ahora estoy sí. Por esta horna, una garantía.
Una garantía a la cagada. Ay. Uy. Yo tengo más grandecito. ¿Me tocaste? Sí, sí. No, yo no sé. No, no, vos no. El... ¿Y con la tanza? No, no, vos tampoco. No, Fernando con el copo. Y Gustavo, ¿a quién se lo dedicamos? ¿Y al duende? Al duende, ¿duende? Dale. Dale, sí. No lo dediquemos hasta que no te arrí. Lo emprechamos. Mediano. Pero para lo que viene saliendo, está bien. Parece que es más grande hasta ahora de los que salieron. ¿Qué pasa ahí? Sí, va a salir de segundo. ¿Y Andrea viene o no viene? Sí, ahí viene, ahí viene. Camalote ahí. Sí. Pegá la cañaca, pegá la cañaca. Dale que se cae al agua. Agarrá el arranque y se la va a llevar, ¿eh? Hey, hey. Guarda, guarda. Cuidado, cuidado las púas. El sopí. Ya me puedo dar por satisfecha. Guarda las púas. ¿Ya te das por satisfecha? Guarda las púas. Marce, mirá con qué caña, ¿eh? Pará, deja que te lo saco yo. ¿Y ahora, Gustavo? ¿A quién se dedicamos? No sé. Ancla de plata, ¿no? A Marce. A Marce. Mira lo que te perdiste, Marcelingui. Estaba re lindo. Al final, el pronóstico. Mirá. Falló una vez más como falla siempre. Mirá qué día. Nah, no falló. Si al final decía que no iba yo. Controvertido, sí, se complicó, hubo debate, pero y nos decidimos último momento. Creo que le decía a Fernando que aunque te mojes, si no hace frío, el otro día hacía frío, sí. Hacía frío, parecía invierno, porque si te mojas ahora, por ejemplo, ¿qué te va a pasar? Te mojas. Te refrescas. Sí.
Sí, ahora vendría bien un chaparroncito, estamos pagando sí. Calor. No, pero el chico no creo que sea, es porque se clava. Es como los otros, medianito. Ah, pues se clava bastante en el fondo. Sí, pero es la corriente. Sí, el chico era. Sí, es medianito, ¿no? Muy bien, chico era. Está lindo, medianito, sí. Milanesero, ¿no? La otra caña tuya. Ahí están ahí las dos. Son buenas las flipping porque se achican bastante, ¿viste? Para llevarlas. La que yo traje la vez pasada. Flipping, ¿qué es? ¿Se saca el mango? Es esa que es telescópica el mango. Relativamente cómoda porque las achicas un poquito. Te hace la pera, ¿eh? Te hace la pera. ¿Tiene basura? ¡Éxito!